Terminaron las vacaciones. ¿Ustedes están listas? Sí. Qué bueno. Bueno, pues vamos a ver qué nos tiene el segmento infantil con preocupación de adultos. Gracias. Buenas noches. Hoy les estaremos dialogando del Día de Reyes Magos. Buenas noches. Hoy en nuestro segmento les estaremos conversando sobre la importancia de creer en los Reyes Magos. Cada 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos y es uno de los días más esperados por todos los niños y niñas, ya que en esta fecha reciben muchos regalos. El Día de Reyes Magos, también conocido como la Epifanía del Señor, es un día feriado que tiene tanta importancia como la Navidad en República Dominicana, donde los niños y adultos tienen tiempo para celebrar. Desde que somos niños, amanecemos el 6 de enero con la ilusión de ver qué nos dejaron los Reyes Magos y lo más importante, saber si nos habíamos portado bien como pensábamos. Con la emoción de abrir todos los regalos, todos los paquetes abiertos, envoltorios de por medio, pero lo más importante es los niños sonrientes. En nuestro país, República Dominicana, hay tradiciones que coinciden con los Reyes Magos. Antes de su llegada, los niños escriben cartas a Santa. La noche anterior, los niños recogen todo y dejan grama para alimentar a los camellos y dulces y galletas para que los 3 Reyes Magos disfruten mientras entregan los regalos. Y por la mañana, los niños se despiertan a abrir sus regalos y todo el resto del día se la pasan jugando, comiendo y celebrando el fin de la temporada navideña. Los Reyes Magos están ahí para mantener y fomentar la ilusión y fantasía, ya que es fundamental para nuestro desarrollo emocional. También nos ayudan a conocer sobre su cultura. La mayoría de los psiquiatras consideran que es saludable creer en los Reyes Magos siempre y cuando no se lleve a la exageración. Con esto queremos exhortarles a los padres que no compren juguetes violentos o agresivos, ya que esto puede afectar en la conducta de su hijo. Hasta aquí nuestro espacio por la noche de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Bueno.